cosas. Llegó el momento más esperado de toda la semana. ¡Buenas, buenas! Les dijimos, pónganse sus mejores galas. ¡Hola, muchachos! ¿Nerviosos o qué? ¿Cómo? ¿Esas son sus mejores galas? Pues estos días fueron una mini vacación muy loca. Pasó de tocho. Veo que todos están nerviosos, pero yo no estoy nada nerviosa. Ya son ganadores porque fue un casting de un chingo de gente de todo el país. Puta, llegó la hora de la verdad, estoy muy nervioso. Nos encantaría llevarnos a todos, güey, pero solamente 5 son los que van a poder acompañarnos en las vacaciones. Ay, qué caritas. Umbi, eres un güey a toda madre. La verdad que eres súper mediador, güey. Tú eres el que calma a la banda, güey, cuando hay pedos. Y la verdad que la pasamos muy chingón contigo. Vic, eres a toda madre, borracho, traes la actitud, eres guerrero. Estoy demasiado nervioso. A veces es como que no tienes muchos modales, eso de que te saques el zapato. O sea, está re pendejo, pero le está echando todos los kilos. Te hace falta un poquito de mundo, pero se puede corregir. Chile, eres un güey que creo que está loco, güey. O sea, hay veces que digo, este cabrón, ¿qué pedo? ¿De dónde se apaga? Está bastante pesada la competencia. Hemos dado todo en la casa. Hemos sido arrabaleros, hemos sido borrachos. No sabemos qué nos depara el destino, pero pues así es esto de la competencia, padre. Pero tienes buen potencial. Buen potencial, mijo. Flor de barrio. Flor de barrio. Soy de Cali. Tienes unas pinches chichotas, unos hermosos ojos, traes la actitud, eres golfona. Eso es bueno para un short. Es bueno. Marlene o Rudolf. Estás muy guapa, tienes muy buen body, pero hay veces que siento que eres como un pinche fantasma, así que te desapareces y luego regresas, ya sabes, acá aplicando bombas de humo por doquier, te avientas unos comentarios acá. Chacalísimos. Que se te cae el Rolex, ¿no? En cada palabra. Pero seguro haces muy buenas chambas. Nos queda claro. Me gustaría muchísimo hacer una short, pero si no me aceptan, pues tampoco tengo ningún problema. ¡Tony! Pues, ¿qué te digo, mi Tony? Eres como un yagüi de bolsillo, estás guapo, eres malvado. Eres muy mandón. Te crees el muy. Pone reglas como que no. Yo, tranquilo como siempre, la verdad es que estoy muy bien. Christian Grey. Pues, güey, te vistes muy verga. Tienes mucho estilo, güey, me gusta. Gracias. Ay, mi Cris, pues es que está mono. Es niño bien, es muy amable, es educado, acata órdenes. Vamos a ver qué pasa. A veces siento que eres muy callado, cabrón. Tienes body, güey, bailar, echar desmadre, güey, ligar, hacer todo, güey. La verdad no sé si lo que me acaba de decir el Potro y Karime es bueno o es malo. Alexa, estás muy mona, te pareces a las jeans, eres educada. Qué bla, 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 jijiji, jojojo. Lo único que exijo es que diga bien mi nombre. Es Alexia, no Alexa. ¿Qué pinches jeans ni qué pinche nada? Es como una señora, así de, ay, sí, a huevo, amigas. Mucha salsa a los tacos. Por favor, digan ya quién quedó, quién no. Eres muy callada. Tienes novio. Esa chava, chava. Estás chava, chava. Luisa, ¿qué te puedo decir? El primer día nos sorprendiste a todos. No sé. Me siento nerviosa de si sí quedar. Dentro de tu vandalismo y todas tus cosas, tienes algo ahí bonito por dentro. Así, una cazuela de tacos. Solamente díganme si me quedo o me voy.